Hola compañeros, en este video les voy a enseñar cómo utilizar su generador de frecuencias. Ya hablamos sobre la importancia que tienen estos instrumentos, estos dispositivos, para el uso diario, para los técnicos de refrigeración de línea blanca. La importancia de este generador, nosotros hemos enfatizado mucho en nuestro canal ya desde hace algunos años. La forma de usar. ¿Para qué puede servir? Bueno, dentro de muchos de los usos que se le puede dar está el de generar una frecuencia de 26 kHz a 20 kHz para simular la función que haría un presostato de lavadora como Samsung, Daewoo o bien de Mabe, en este caso, como lo que voy a mostrar a continuación. Despuésito de este clip les enseño cómo utilizarlo en una lavadora Daewoo, en este caso de carga frontal, inverter. Da igual si es inverter o no, el presostato se utiliza para las dos. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, primeramente ustedes van a abrir su dispositivo y así es como lo van a obtener. No mide más de 5 centímetros por 3. Es muy pequeño. Las condiciones que viene o las características que tiene son las siguientes. Van a distinguir ustedes un display, de acuerdo, tres botones que dicen set. De este lado no se alcanza a ver, pero dice up, que significa arriba, down, que significa abajo o descender. Después tenemos cuatro holes de salida para nuestra frecuencia. Una nos dice PW1 y GND. La siguiente dice PW2 y GND. ¿Qué quiere decir esto? Que este dispositivo nos puede generar dos señales independientes. No necesitamos más que una sola salida para estar trabajando con ella. De este lado tenemos su conexión para la comunicación y de este lado tenemos una conexión para una alimentación independiente. Es decir, si ustedes quieren alimentar este dispositivo con una batería, de allí donde dice Vin y donde dice Vin más y Vin menos, vamos a colocar la batería en positivo y negativo. Este dispositivo nos va a soportar supuestamente hasta 30 voltios, y si corrijo el dato, que se los pongo aquí abajo. Pero nosotros lo vamos a conectar a máximo 9 voltios. ¿Por qué? Porque vamos a usar una pila de 9 voltios. Entonces, lo podemos alimentar, me parece que desde 3.3 o 5 voltios. Desde 5 voltios hasta los 30 voltios. Nosotros vamos a colocar una batería de 9 voltios aquí, en Vin más y Vin menos. Aunque también tiene su conector USB, donde ustedes fácilmente pueden colocarle un cargador telefónico. En este caso tenemos este antiguo Samsung. Y esto se puede colocar de la siguiente manera. Y así ustedes ya han alimentado a este dispositivo. Una vez alimentado, desplegará su display. Su display tiene cuatro menús. Se los describo a continuación. Cuando lo enciendan, se desplegará el primer menú. Su primer menú dice FA1. Siguiente menú es DU1. Siguiente menú es FA2. Y el último menú es DU2. ¿Qué significan estos menús? Bueno, estos dos son del canal 1 o salida 1 y estos dos son del salida 2. ¿Cuáles son estos canales? Los que ya les había mostrado. Aquí, PW1 y su GND, PW2 y GND. Es decir, que del canal 1 es nuestro PW1 y de este es nuestro PW2. ¿Qué es lo que vamos a ajustar en estos? Bien. En FA1 nosotros vamos a ajustar nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia la vamos a ajustar
desde... perdón, recapitulo. FA1 tiene tres submenús más. ¿De acuerdo? FA1 es el primer menú. ¿De acuerdo? Y este menú nosotros podemos ajustar la frecuencia desde 0 hasta 999 Hz. ¿De acuerdo? En el menú o submenú número 2, nosotros podemos ajustar desde 1 kHz hasta 99.9 kHz. ¿De acuerdo? Y en el submenú número 3 podemos ajustar desde 100 kHz, desde 100 kHz hasta 150 kHz. Lo que quiere decir que este chiquitín nos va a proporcionar una frecuencia desde los 0 hasta los 150 kilohertz dividido en tres submenús. Ya les explicaré cómo. DU, ¿qué significa DU? Es el duty cycle. El duty cycle es el ancho que ustedes van a aprovechar de su pulso. El porcentaje que ustedes requieren de dicho pulso. En este caso, y nosotros nos gusta y es recomendable siempre manejar el 50%. ¿Podemos aumentarlo? Sí, sin mayor problema. ¿Qué es esto? Es el ciclo de trabajo. Recuerden que un ciclo está conformado desde en una frecuencia, desde el punto cuando comienza hasta el punto cuando comienza el siguiente nuevo ciclo. Es decir, si fuera onda senoidal, ustedes saben que esto es un ciclo. Y aquí, justo donde termina y empieza un nuevo ciclo, ¿de acuerdo? Ya se considera dos ciclos. Es lo mismo con la frecuencia pulsante cuadrada. ¿Qué tenemos? Tenemos la generación de un pulso alto. En este caso podría ser, no sé, de 2.5 voltios. Y el tiempo que va a permanecer encendido, ¿de acuerdo? Este es el porcentaje que nosotros vamos a ajustar. Digamos que es 50%, por lo tanto, va a durar la mitad encendido y la mitad apagado hasta justo antes que comience otro nuevo ciclo, que también va a durar 50-50. ¿De acuerdo? Entonces ustedes determinan qué porcentaje es el de aprovechamiento. ¿Puedo poner 60? Sí, claro, esto se recorrería más para acá. ¿Puedo escoger 25? Claro, esto se reduciría por aquí. Entonces estaría menos tiempo encendido y más tiempo apagado. En el caso de 25 duty cycle, si escogemos 75, pues va a estar 75% más encendido y 25 apagado. Entonces, yo les recomiendo no ajustar a otra cosa más que 50 Hz, a 50%. ¿De acuerdo? Y el menú y FA2 y DU2 es lo mismo, pero para el canal 2. Habiendo explicado esto, vamos a ver cómo integraríamos esto en el para hacer las revisiones, ¿de acuerdo? Para eso nosotros pues ya lo tenemos colocado en una caja súper sobrada, ya tiene aquí su pila integrada, yo ya nada más me basta con encender aquí y puedo acceder a los menús. Les voy a enseñar cómo manejarlo para que ustedes lo puedan utilizar allá en casa. Esto lo pueden hacer incluso así, ¿eh? Con el cargador. A ver, vamos a hacerlo con el cargador. A ver si no tenemos problemas. Ahí está. Nuevecito. Aquí nos está diciendo 100. ¿De acuerdo? Entonces nos está entregando 100 Hz o 100 kHz. ¿Saben cómo lo vamos a distinguir? Por los puntos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos unos pequeños puntos aquí colocados. Cuando todos estén apagados, estamos en el submenú número 1. Es decir, que la escala se moverá de 0 a 999 Hz.
Los botones up and down nos sirven para subir o bien para bajar la frecuencia. ¿De acuerdo? Podemos subir la frecuencia y bajarla. Ahora, ¿cómo vamos a ingresar al submenú número 2 si yo lo que quiero son 26 kHz en este ejemplo, que es lo que vamos a hacer? Bueno, 26 kHz, ¿en qué categoría entran? Aquí, ¿no? Porque aquí llega hasta máximo 999 Hz. ¿Aquí? No. Oh, perdón, sí. Porque aquí está desde 1 kHz hasta 99 kHz. Entonces, 26 kHz hasta 20 kHz, que es lo que ocupamos en el presostato, queda excelente en el submenú número 2. En el submenú número 3 no, porque excede. Ya llegamos hasta los 100 kHz y 150. Básicamente esto último, muy pocas veces lo llegamos a utilizar. Sí se utiliza, pero ya en otras aplicaciones, ya les diré después. De momento ahorita para fingir el presostato necesito meter 26 kHz. Si yo coloco aquí el número 26, esto no me va a servir. Porque aquí yo estoy generando 26 Hz, no kilohertz. ¿Cómo pasaré esto a un submenú que me dé 26 kilohertz? Voy a pulsar el botón de set por 2 segundos y lo soltaré. 1, 2 y lo suelto. Inmediatamente cuando yo hago eso, vean, se enciende el primer puntillo. Eso quiere decir que yo estoy en el submenú número 2. Aquí, todo lo que yo ajuste del punto a la izquierda serán unidades en kilohertz. Es decir, voy a subir con el botón up hasta 1. ¿De acuerdo? 1. Allí estoy generando 1 kilohertz. ¿De acuerdo? Entonces, las fracciones, evidentemente, las vamos a colocar aquí las que querramos, ¿de acuerdo? Si queremos 1100, subiremos a 1.1, 1100. Entonces aquí ya tenemos 100 Hz de este lado y aquí tenemos 1000, son 1100, 1.1 kHz. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es subir a 26. Una vez que yo lo ponga en 26, es el ajuste para usarlo como presostato. 26 kHz. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar al tercer submenú, vamos a volver a pulsar el botón de set en 2 segundos y soltamos estando en este menú. Pulsamos 2 segundos y soltamos. 1, 2 y se van a encender los tres puntos. Cuando se hayan encendido estos tres puntos, estaremos en el submenú que corresponde a la frecuencia desde los 100 kilos hasta los 150 kilos. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí ya casi no la utilizamos, solo para algunas aplicaciones diferentes, pero en este caso para probar el presostato o hacer fingir o que esto haga la operación de un presostato, vamos a entrar al submenú número 2. ¿De acuerdo? Entonces, para regresar al menú 1, al submenú 1, pulsamos 2 segundos el botón y regresamos al submenú número 1, donde teníamos 26 Hz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la frecuencia ya real, porque esto no es tan exacto. Simplemente les va a dar una frecuencia relativa con un margen de error. Vamos a checar entonces con nuestro osciloscopio que realmente la frecuencia que nos está dando es la que nos está realmente reportando el display. Vamos a conectarlo. Vamos a colocar la pinza en GND. Para este caso yo aquí ya soldé un pin y allí vamos a colocar la pinza en GND. Muy bien. Vamos a encender el equipo. Y vamos a medir su frecuencia. La punta roja, entonces la vamos a colocar en PW1. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a medir que tengamos 26 Hz.
Vamos a ver cuánto nos está entregando. En el multímetro, en el osciloscopio, nos dice que son 26.17 Hz. Es la lectura de abajo, la de arriba no. La lectura de arriba es 2.5, porque lo estamos alimentando con 5 voltios. Entonces, y está a un ciclo de trabajo del 50. Ahorita les explico esa parte. Nos vamos a ver los Hz. Muy bien, ahí están 26,17. Entonces ese es el margen de error. Ahora vamos a ver que nos dé los 26 kHz. Vamos a pulsar el botón. 2 segundos y soltamos. 1, 2. Ahí están los 26 kHz. Allí nosotros, es el ajuste que dejamos y se conserva. Aunque hayamos desconectado el equipo, se conserva esa medición que habíamos ajustado con anterioridad. Y si checamos entonces en el osciloscopio, nos dice que hay 26.16 kHz. Está muy bien. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la escala de los 100 kHz a 150. Vamos a pulsar el botón 2 segundos y soltamos. 1, 2. Y aquí como no le movimos, lo dejamos en 0. Vamos a ajustar. Vamos a ponerle un 1. Muy bien, hay 1. Y allí tendremos los 100 kHz. Vamos a checar en el osciloscopio cuánto nos está entregando. Esto llega hasta 150. Vamos a ver hasta qué escala nos permite. Hasta ahí llegó, 150. Vamos a checar cuánto nos da. Nos dice que hay 149.9 kHz. Muy bien, vamos a regresar al submenú 1, pulsamos 2 segundos, 1, 2, y volvemos a 26 Hz, ¿de acuerdo? Medimos 26 Hz, allá en el osciloscopio, perdón, se desconectó, ahí está, 26 Hz. Muy bien, si se dan cuenta entonces, en la escala de voltios, nos dice que hay 2.5 voltios. Vamos a leerlo. 2.5 voltios. Aquí vamos a operar ya el menú número 2, que es DU. Vamos a ajustar el ciclo de trabajo. Aquí nada más vamos a pulsar el botón de set una sola vez. Y nos pasa al menú número 2, que es DU. Aquí vamos a siempre a tenerlo al 50. ¿Qué pasa si nosotros colocamos lo que ya les expliqué hace rato, 25? Vamos a poner 25. Quiere decir que el ciclo de trabajo está al 25%. 25% encendido y 25%, y 75% apagado. Vamos a ver cuánto voltaje es el que nos está entregando allí. Nos dice 1.2 voltios. ¿De acuerdo? Aunque la frecuencia sigue siendo la misma, vean el ancho, es más angosto, es más pequeño. Ahora vamos a ajustarlo al 75. Ya ustedes pueden estar augurando cuánto voltaje nos va a entregar. Vamos a subirlo a 75. Y checamos. Y nos da 3,7 voltios. Y vean ustedes el ancho. Es del 75% on, 25% off. Entonces, para que no tengamos nosotros ningún problema al momento de ajustar nuestra frecuencia y que vayamos a meter allí algún ruido que no nos ayuden mucho, yo les recomiendo siempre coloquen esto al 50 y el 50% de su alimentación pues es 2,5 voltios.
Ahí ustedes los ven, 2.5 voltios. Muy bien, vamos a hacer la prueba allá afuera con con la lavadora que ya acabamos de reparar. Esto lo hacemos porque no voy a usar agua, no voy a utilizar agua para llenar la cesta. Voy a usar este generador para fingir la presión, para fingir la señal de presión que nos daría el presóstato. Vamos para allá. Bien, compañeros, entonces lo que se hace es se retira el conector del presostato, se identifica cuáles son las terminales que llevan 5 voltios, cuál es GND y cuál es WL. WL es la de Water Level. Aquí GND es este cable, el color gris, 5 voltios son estos dos, color rosa, y el cable de en medio es WL. Ok, las terminales de nuestro generador, recuerden que es PW. 1 y GND. GND es tierra y nosotros lo tenemos identificado con el cable azul, y PW1 es nuestro cable color café, es decir, positivo café, negativo el azul. Entonces, conociendo esto, el positivo lo vamos a conectar aquí en el arnés en WL, es decir, en el pin central, y GND con GND es el cable color gris, y esto queda así. La terminal 5 voltios, evidentemente, no se va a utilizar. Y eso es todo. Ahora hay que ajustar esto. Lo vamos a poner en. Vamos a checar primero que duty cycle lo tengamos en 50. Ok, 50. Nos vamos a FA1, que es la frecuencia 1. Estamos en el menú de Hertz. Vamos a pasar aquí los Hertz. Vamos a pulsar el botón 2 segundos. 1, 2, soltamos. Y ya estamos en kilohertz. Ahora solo vamos a subir a 26 para que nos registre 26 kilohertz. Ok, 26 kilohertz. Ahí ya lo tenemos en 26 kilohertz. Es decir, que ahí no estamos fingiendo que la tina está vacía. Y eso es todo, compañeros. Esto se hace obviamente con la lavadora apagada para que no registre error. La conexión, hay que asegurarnos que esto no se va a liberar, no se va a caer, no se va a soltar, para evitar que nos provoque algún conflicto, algún error. Y a este probador, pues bueno, lo van a colocar en un lugar donde no se les caiga para evitar problemas. Muy bien, vamos a conectar la lavadora y vamos a ver cómo funciona. Muy bien, ya está listo. Vamos aquí a conectarlo. Conéctalo, Martín. Perfecto. Y encendemos. Muy bien, ya encendió. No nos marca error. Ya botó el seguro de la tapa porque venía asegurado. No, sigue presionado. Tenemos 26 kilohertz. Vamos a dar inicio. Ahí activó el seguro de tapa. El motor está trabajando. Qué bien. Bueno, hasta acá, sin mayor problema. Vamos a esperar hasta que deje de calcular el peso que supuestamente tiene y nos active las electroválvulas. Cuando nos active las electroválvulas, nosotros ya podremos manipular esta frecuencia y bajarla a 20 o cerca de 20, hasta donde nos permita, para que comience a lavar. De momento, colegas, pues bueno, hasta acá todo marcha bien. Vamos a dejarlo. Creo que ya activó. Sí, ya activó. Están prendidas dos válvulas. Apenas si se escucha. Apenas si se escuchan las válvulas. Están encendiendo ya, apagando. La verdad es que no sé de qué voltaje sean. Parecen ser de 12 voltios también. Pero sí se percibe la activación de las mismas. Pues bien, yo creo que lo voy a poner en un ciclo para que lave y sin mayor problema. Pues hasta acá sería lo que les podría yo explicar. Colegas, no tiene mayor problema. La lavadora está trabajando perfectamente. Yo me despido, colegas. Nos vemos. Bye.